Doble estándar. Días atrás, y con motivo del conflicto de Crimea, la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quejó de la doble vara o doble estándar que existe en los países y en los organismos internacionales. Esto lo hizo para reforzar la postura argentina con respecto al reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, de acuerdo a las posturas de varios países con respecto a la validez o no del referéndum de los ciudadanos de Crimea, afirmando la anexión de esta a Rusia. Hasta ahí, la postura de la mandataria era la correcta. Pero luego también le tocó a ella, en suerte, mover su cintura al compás del paso del doble estándar. ¿Qué pasó con las fotos con Putin, el presidente ruso, y las confusas declaraciones sobre Crimea, tan confusas que Rusia se las apropió como mejor le convino? Y luego, ¿no aplicó nuestro país el doble estándar votando para que la reunión en la OEA, donde se trataría la cuestión de Venezuela, sea a puertas cerradas? Doble estándar. La política es un juego de toma y daca y equilibrios inestables. Lo vivimos diariamente y en los últimos 10 años exacerbadamente. Hay ejemplos como para hacer un buen puré. Un vicepresidente con algo más que demandas judiciales en su contra, una imagen negativa y cero autocrítica. Un excéntrico juez corrupto, enriquecido y amparado por la política, mientras la procuradora general clama por justicia independiente y aparta a un fiscal no solo independiente, sino eficiente, certero y valiente. El doble estándar reina entre el discurso y los grandilocuentes conceptos y la desolada acción. ¿Acaso no hay un doblez detrás de cada anuncio que no se concreta o detrás del disfraz de éxito cuando nuestra gestión ha sido un fracaso? ¿Qué, si no, el feliz anuncio de los planes Progresar para casi 1 millón de jóvenes que en la década ganada no han sabido ni podido estudiar ni trabajar? O el plan Progresar, porque la deficiente economía inflacionaria y débil moneda nos ha dejado sin créditos y sin ahorros. ¿Qué es sino el discurso del precio cuidado, insostenible, no solo para los productos de la canasta familiar, sino para tantos otros? ¿Y no es medir también con doble vara, exigir declaraciones juradas e impuestos altos y al día, cuando el Estado es el principal empleador en negro? Hay doblez cuando para referirse a la inseguridad se ningunea la realidad y la atrocidad de muertes sin sentido, refiriéndose a la tragedia cotidiana como si fuera solamente una sensación. O cuando la misma presidenta de la Nación por cadena nacional calla de manera obscena los problemas reales y que importan, como la inflación, el paro docente y nuevamente la inseguridad, para hablar de aires acondicionados, alfajores y maternidades. O cuando desde el oficialismo se ofenden si se les dice que hay un Estado ausente, pero se ausentan en tragedias como la de Once, la de Cromañón, y llegan tarde a otras como la de La Plata. Y luego además se adueñan del dolor de la gente politizando las donaciones de todo un país en manos de sus militantes compecheras. Es doble estándar llamar al consenso social, al diálogo y a la resolución de problemas cuando un gobierno no recibe ni habla con todo un sector de la economía como el campo. Es doble estándar cuando también se pide paz social y unión y desde las redes sociales voceros informales pero avalados, como Delía, agreden e insultan al que piensa distinto. Y desde el oficialismo no vienen los correctivos. O cuando un gobernador sospechado de abuso de autoridad en el trato y maltrato a los COM se planta en un escenario detrás de la presidente, quien no recibe a estos argentinos apostados frente a la Casa Rosada esperando una audiencia o una respuesta. Doble estándar es también diseñar un cuestionado memorándum de entendimiento con un país que alberga y protege a los asesinos terroristas que volaron la AMIA y una embajada. Doble estándar es adueñarse de la historia, apropiarse de una versión de los hechos y contarlos hasta el cansancio de manera persistentemente sesgada mientras se nombra a un tal Milani frente al ejército. Y es doble también la vara con la que se lo trató a Bergoglio y luego al Papa. La política es sin duda el arte de lo posible, pero en el camino van quedando las hilachas de la coherencia y la autoridad moral.